Hola amigos, estoy aquí de nuevo jugando Plantas vs Zombies 2 y bueno, ya vamos a terminar Pantanos del Jurásico. Así que bueno, vamos a iniciar de una vez el día 41 a ver qué retos nos esperan el día de hoy. Venga amigo, carga, tú puedes, vamos. Ahí está. Planea tu defensa y destruye a los zombies, no dejes que los zombies pisen las flores. Ok, las flores están bastante alejadas de donde salen los zombies, cosa que nos beneficia. Y bueno, ahí tenemos nuevamente al zombie cromañón resistente. Guay, en serio, ese zombie está bastante bueno. Pero, uff. No sé cómo le voy a hacer aquí porque ahí tenemos el cola de martillo y ese me... ¡Ay! Me cae muy mal, en serio, me cae mal. En fin, voy a hacer el corte en lo que hago la estrategia. Muy bien amigos, ya está todo listo, así que vamos a iniciar. Tenemos un total de 2500 soles para utilizar. Y pues bueno, vamos a colocar aquí la defensa primero. Ahí están las nueces primitivas. Vamos a colocar aquí también las papapums primitivas. Las tres tienen que ser primitivas las de aquí, ¿de acuerdo? Ahora vamos a colocar aquí un montón de papapums normales. ¿Cómo no? Venga, venga, vamos, vamos. Y se puede, Frank, más rápido, más rápido, más rápido. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, todas son normales. No, me faltó esta. Es que será primitiva. Muy bien, ahora vamos a acelerar y vamos a esperar un total de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, no fueron 10 segundos, pero... Ay, es que ya quiero iniciar, en serio. Ya quiero iniciar. Muy bien, tengo un total de 4 nutrientes, así que estoy en ventaja, amigos. Tengo una tremenda ventaja. Lo malo es que no me dejan colocarlo. Aquí viene siendo... el rábano casillero al principio porque, me vendría de perlas, vamos, vamos, ahí está, ahí está. ¡Pum! Venga, vamos, vamos, vamos. Muévete, 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 muévete. Vamos, vamos, ¡pum! Ahí está, vamos a enamorar a este de aquí. Excelente, amigos, excelente. Vamos, vamos, vamos. Si se puede, vamos a colocar ahí una papapum primitiva. No, 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 que no se lleven ninguno, amigos, que no se lleven ninguno. Vamos, ahí está, amigos, ahí está. Ahí está, vamos a quitar estos de aquí. ¡Pum! Excelente. Colocamos este aquí ya como último. Y utilizamos aquí el nutriente, amigos. Venga, que haya explosiones por todos lados. Ahí está. Excelente, amigos, excelente. Vamos a utilizar otra por si acaso. Vamos, ahí está el combo, amigos. Ahí está el combo. Eso, muy bien. Perfecto, ya vieron todo el desastre que se puede hacer, ¿verdad? Muy bueno. Vamos a utilizar otra porque vean. Vean amigos, qué rápido estoy terminando este nivel, rapidísimo. Rapidísimo, amigos, ¿qué quieren que les diga? Vamos, vamos, vamos a colocar este... No, no, espera, espera, espera. ¡Pum! ¡Se acabó, amigos! Se acabó, un nivel facilísimo, Pero fácil, ¿qué quieren que les diga? Está súper fácil. Ok, la verdad es que no esperaba que me dieran tan rápido la piñata, Esperaba que se quedara un zombie atrás, así como pasa normalmente. Pero wow, salieron todos de golpe y me dieron el premio. Ahí está amigos, la verdad es que es un nivel súper sencillo. Muy bien, ya estamos aquí, Doctor Zombie. A ver, dice... Bah, sus interferencias infernal... ¿Qué? Su interferencia infernal me enfurece. Bah, el Zombot Dinotrónico Mecasaurio 2.0 pondrá fin a sus viajes. Bah. Vaya que lo tenemos bastante fastidiado, porque ya lo que hice, pues ya... Ya no tiene chiste, Ya no tiene ningún chiste. Venga. Disculpen si le leí mal, pero pues, bueno, ¿qué quieren que les diga? Ok, si mal no recuerdo, aquí lo que tenemos que hacer es juntar todos los nutrientes posibles para después rematarlo, ¿de acuerdo? Ok, aquí tenemos una planta especial que siempre se me olvidan los nombres de esas plantas, Ay, de veras lo siento, pero, qué remedio, qué remedio. Ok, aquí tenemos al, al guacadrilo. ¿Cómo por qué o para qué? ¿Quién sabe, Ok, ok, ese desgraciado, no, 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 no. No quiero que los empuje ese desgraciado. Ya es bastante pesado, ¡No! ¡Oh! Puede ser. A ver, sí se puede, amigos, sí se puede, sí se puede, vamos. Vamos. Ok, ahí vienen más, vean. Vean, amigos, vean, y yo no tengo protección ahí arriba, vean. Puede ser, no, 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 no. Ok, ahí está, ¡pum! Les hace bastante daño, venga. ¡Wow! Ahí está, ya tenemos un nutriente, excelente. Necesitamos más, así que... Ok, ¡oh! Ya iba a poner ahí la planta, tenía pensado ponerla ahí. Pero, menos mal que no lo hice, menos mal. ¡Uf! ¡Qué cerca! Ahora sí la podemos colocar tranquilamente, ¿no? ¿Qué? ¡Ay, desgraciado! Oye, eso no me gustó, Eso no me gustó. ¡Qué desgraciado, ¡Qué desgraciado! Ahora sí coloco y nuevamente pasa el mendigo láser. No puede ser. A ver, tú enamórate, enamórate, enamórate. Ahí está. ¡No! ¿Otra vez? Ya te gustó disparar ese láser en medio, ¿verdad? Ya te gustó.
Ok, necesitamos juntar nutrientes, amigos, ¿de acuerdo? Esto puede llegar a ser un poco tedioso, pero es lo más recomendable. A ver, vamos a acelerar un poquito, venga. Vamos, aceleren, aceleren. Ahí está, vamos a colocar otro ahí. Venga, pum, hacemos bastante daño. Ok, enamórate, pum, sale volando, excelente. Muy bien, amigos, muy bien, vamos. Ahí está, ahí está. Ya tenemos todas las líneas cubiertas, ya las tenemos. Ok, lo bueno es que con ese láser también se mueren los zombies normales. Cosa que agradezco, porque si no ya estaría muy, muy feo esto. Vamos. Envíame más zombies, vamos. Quiero más zombies. Ok, iba a colocar ahí la... el guacadrilo, pero me lo... ¿Qué? A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Que no había un guacadrilo aquí? ¿Lo eliminó? ¿Cómo estuvo la cosa? Porque no entendí. Ay, ya me destruyó esa línea también. Que vamos a esperar a que se recupere. Listo. Colocamos esto así. Así vamos a colocar la estrategia, amigos, de momento. Vamos a esperar. Vamos, envíame más zombies. Más zombies. Quiero más zombies. Ahí está. Vamos a quitar este de aquí. A ver, ahí está ese dinosaurio. Excelente. Vamos, vamos. Colocamos ese cangrejito de ahí. Vamos a decirle al cangrejito porque en serio, de plano no doy una con los nombres. Siempre se me olvidan. ¡Ah! Eso fue lo que pasó. Es que el mismo impacto hace que salgan volando los guacadrilos. O sea, como que los asusta o algo así. Y empiezan a... O sea, vean ahí, vean aquí. Vean, ahí está. O sea, como que los espanta las explosiones. Vale, ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido, amigos. Ahí está, ya tenemos protección casi completa. Aunque ahora necesito... A ver, a ver, a ver. Ahí está otro dinosaurio. Excelente, amigos, excelente. A ver, me sigue el... No, es que no puede ser, ¿eh? Esto es un problemón, ¿eh? Y ya, ya va a llegar... ¡No! A ver, a ver, a ver. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Y ya llegó al... ¡Ah! Ya llegó a la segunda línea, amigos. Y no quería eso. No quería eso. ¿Por qué? Pues porque ahora va a empezar a enviar a los zombies things y todo eso. Aquí la cosa era aguantar. Y ni eso pude. ¿Por qué? Pues porque... ¡Ay! Empezó a sufrir bastante daño. No me enviaba los... A los zombies con el nutriente ni nada de eso. Y así terminamos, amigos. Así es como hemos terminado. A ver, tranquilo, tranquilo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ahí va. Venga, venga, hazle bastante daño, amigo. Eso, muy bien, muy bien. Vamos, necesitamos hacerle todo el daño posible. Venga. Ahí está, vamos, 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 vamos. Sí se puede, amigos, sí se puede. Vamos. Wow. En serio, que son unos pesados, ¿eh? Son el peso pesado. Ahí está el mendigo desgraciado este, ¿eh? Oh, ya casi, amigos, ya casi. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Ya llegamos a la tercera línea. Excelente. Vamos. Necesitamos aguantar, ¿eh? Venga, ya, vamos. Oh, no puede ser. No, 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 no. Oh, es que ese sí está bastante tedioso, ¿eh? Ok, ok, ok. Vamos a utilizarlo aquí, venga, vamos, rápido, 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 rápido. Ataca, 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 ataca. Ahí está, vamos, 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 vamos. Ahí lo tenemos, amigos, ahí lo tenemos. Ya está, amigos. Listo, la verdad es que es un jefe bastante entretenido. Pero no es difícil, ya vieron, ¿no? O sea, tenemos que juntar todos los nutrientes posibles y luego hacerle el mayor daño posible en la segunda línea, ¿de acuerdo? Hay que resistir. Y luego ya después de eso, atacarlo con el nutriente aquí con la... Ok, ya la aplasté. Lo conseguimos, gracias dinosaurio de utilidad ocasional. Sus plantas mejoradas también fueron cruciales, usuario Dave. De hecho, más o menos. ¿Cómo pudo fracasar un robot dinosaurio? Mi plan era infalible. Pues ya fallaste, amigo, ya fallaste. No sé si me pasé algún texto, pero bueno. O sea, tenemos que utilizar ahí el nutriente con esa planta. Con la planta especial. Ok, amigos, la verdad es que no es un nivel difícil, para nada, amigos, para nada. Una vez te sabes el truco, es súper fácil, y disculpen. Ahora sí ya vamos a iniciar lo que es tiempos modernos, y déjenme decirles que todavía no termino el nivel final de este mundo, porque sí está complicado. Imagino que sí se requiere de plantas más fuertes de nivel 3 para arriba, no sé. Pero de momento estoy atascado en el jefe de aquí. Estoy atascado, amigos, en serio, ya hice todos estos niveles. La verdad es que es genial, es muy entretenido esto de este mundo. Pero en fin, yo hasta aquí lo voy a dejar, espero que les haya gustado. Ahora sí, amigos, empezamos tiempos modernos, los niveles difíciles de tiempos modernos. Ahí me dejan en la caja de comentarios lo que opinan sobre lo que quieran. Y bueno, eso es todo, nos vemos, cuídense, bye.